dice que para ella lo que debe triunfar en todo sentido es la vida y no la muerte. Una buena frase. Un sentido casi religioso. Que es un compromiso con los pobres, un compromiso con los jóvenes, un compromiso con la educación. Siempre hemos admirado su palabra, una palabra sin tapujos, sin claudicaciones, una palabra clara, y su vida, que ha sido muy consecuente con sus ideales. Ella ha sabido conducir a su partido en tal vez en la etapa más difícil de la historia del comunismo. Yo no soy comunista y observo con orgullo la manera como ella ha logrado acentuar su condición de chilenidad en momentos tan difíciles para ellos. Es la piedra del camino que se sigue haciendo al andar. Es, en un tiempo marcado por tantas renuncias y deserciones, la piedra que no se quiebra, la pasión que no se pulveriza. Y es también una heroína de nuestra época, de nuestro pueblo, de América Latina. Mi acercamiento a las ideas revolucionarias, a las ideas del marxismo, se inicia en una edad muy temprana y que es una reacción sobre todo ante la tanta injusticia que uno debía vivir, tantas diferencias sociales, que uno la vivía en carne propia, pero la vivía en todos los estados de la sociedad chilena. Y yo en ese tiempo ya me preguntaba, ¿pero por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué no pueden cambiar si las queremos cambiar? Entonces yo tenía, como la inmensa mayoría de los jóvenes, un estado de rebeldía latente, permanente. Y así fue como yo me acerqué a la idea revolucionaria, a la idea del marxismo, a la idea del comunismo, y se fue haciendo mi formación política, que es una conjunción, tanto la idea que se acerca a uno como a la práctica política. Y a mí me parece, pero fundamental, que es lo que influye en la formación política, social y humana de un ser humano que quiere ser revolucionario. Y así me acerqué yo a la Juventud Comunista en Chile, al Partido Comunista, al Movimiento Obrero, porque ahí yo desperté, porque sentí un respeto tan grande por los trabajadores. Respeto, porque saber que el mundo se ponía en marcha todos los días por los trabajadores. Las máquinas empezaban a funcionar, el pan se hacía en las panaderías, donde está el trabajo humano, los trabajadores. Entonces así llegué yo hasta ideas de revolucionarias, que después se van dando naturalmente otra conformación, otra dimensión, también con un gran sentido internacionalista. Hay tanta cosa que uno rescata así de repente, la influencia que tuvo en mi formación el Che Guevara, como elementos éticos, que para mí son vitales. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, es ser esencialmente humano. Bueno, así ha sido mi formación política y también mi experiencia política, y me encuentro con las ideas revolucionarias. Mira, hay tantas cosas, el sentir que uno también puede contribuir a cambiar las cosas, modestamente, pero puede contribuir. Y a que cambien las cosas significa que termine tanta injusticia. A mí, mira, me conmueve, me aprieta el alma, el corazón ver a tantos niños pidiendo en las calles. En Chile, en mi país, actualmente con el neoliberalismo y la modernidad, la gente sale a dormir a las calles, a pedir a las calles. No tienen trabajo, no tienen trabajo estable. Entonces uno ve tanta desigualdad. Yo la viví en mi infancia, la viví después. Felizmente a mí la lucha revolucionaria también ha significado la alegría. Yo nunca he unido la lucha a la tristeza. Uno quiere cambiar la tristeza que existe en los otros seres humanos, pero lo hace con alegría.
con tremenda confianza en que las cosas tienen que cambiar. Como decirlo, hay un mundo que cambiar, un mundo que cambiar. Y bueno, todo eso así, pues siempre es un choque permanente entre lo que uno quiere hacer, las cosas que no se pueden hacer, las cosas que obligatoriamente tenemos que trabajar para cambiarlas. Y yo creo que va mucho en la voluntad de los seres humanos, yo creo que es muy importante. Las cosas no se hacen solamente por voluntarismo, pero con la voluntad del ser humano las cosas se van a cambiar. Y yo creo que cada vez es la mayoría, no solo en nuestros países de América Latina, sino en el mundo entero, que ya ve que las cosas no pueden seguir. Porque ¿a dónde vamos? ¿A una guerra mundial? ¿A qué? ¿A una guerra nuclear? ¿A dónde va el ser humano? Si hay que detener esto, detenerlo pero con toda la fuerza del mundo. Y para eso hay que incorporar a todos los seres humanos que estén dispuestos a que haya un mundo distinto. Entonces yo creo que hay que partir con la confianza en la gente, en los seres humanos, en su capacidad, en su valor. Yo creo que por ahí podemos partir. En los seres humanos en general se impone un buen grado de honestidad. Y en el caso mío, con la responsabilidad que me ha tocado tener y realizar, me tienen que respetar. Una mujer muy luchadora, muy consecuente por la justicia, por los derechos humanos, una mujer que siempre ha sido tolerante, que siempre ha sido abierta a todo el mundo, que tenemos una gran simpatía por su forma de ser y su forma de luchar. No le he tenido miedo a la cárcel, a nada, ni a la clandestinidad de 15, 16, 17 años, yo no me acuerdo cuántos años, que uno vivió clandestina con otras identidades, sin ver jamás a la familia, sin ver a los hijos. Y todos esos sacrificios uno sabía que tenían un norte, tenían un motivo, y era el pueblo. Por eso que el pueblo sabe que el pueblo nos respeta a nosotros, a los comunistas, porque nosotros respetamos al pueblo. Yo sé que en Chile hay, y hoy día más en esta circunstancia, hay un gran reconocimiento hacia nosotros, no quisiera decirlo así, pero hacia mí en particular. La comunista que ayer era menospreciada, hoy día me tienen que considerar, porque yo creo que eso es bueno. En el ser humano, en el fondo, hay un valor. Gente de los más distintos partidos políticos en Chile, de la derecha, sé que afuera Pinochet, desde luego, pero de todos los sectores políticos han expresado su reconocimiento. Gladys ha sido una mujer consecuente que ha llevado una lucha para todos conocida en este país sin dobleces, aunque muchas veces se la considera las mujeres frágiles y que estamos relegadas. Ella ha demostrado que es muy fuerte, firme, y especialmente porque es un familiar de víctima de los derechos humanos que ella ha defendido sin claudicar. Y creo que este país necesita de mujeres como Gladys, que siempre ha mantenido una consecuencia a través de largos años de carrera política. Nosotros esperamos como estudiantes que se reforme realmente la educación, y la educación sea para educar y no para entrenar perritos del sistema. Por un Chile de verdad con Gladys. Sigo creyendo en que es posible construir una sociedad distinta. Sigo siendo un joven de izquierda a pesar de todo lo que han intentado hacer ellos. La línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer. Sigo creyendo, por eso yo estoy con la Gladys. Sabemos que la sociedad humana no puede avanzar sin la participación plena de la mujer. Y sabemos que el siglo XXI será de seres humanos. Cualquiera sea su opción sexual, raza o etnia, seres humanos iguales en derechos y dignidad. Ojalá eso se tradujese en otras cosas, como que el Partido Comunista tenga el derecho a tener sus representantes en el Parlamento, en todas partes, y llevar su propia voz con independencia,
con todo lo que corresponde a un partido que hacía, pero si el Partido Comunista es parte de la historia del país, parte del movimiento obrero, cuando nace el movimiento obrero, de las ideas de la cultura, porque el Partido Comunista en Chile ha sido un partido de la cultura. Si dejamos que la cultura y el arte sea para unos pocos, nos estamos negando como nación, como pueblo, porque la cultura es lo que somos, pero también lo que queremos ser. No solo porque hay gente tan notable como Pablo Neruda, Violeta Parra y tanta gente así, no solo por eso, sino porque ha contribuido a hacer cultura, a crear las escuelas, en los sindicatos y a la promoción de la mujer. El papel que la mujer tiene que jugar de avanzada en muchas partes, y eso se ha visto. En este país donde todas las alternativas que se nos presentan como jóvenes, como artistas, son la continuidad de Pinochet, a mi gusto, la única alternativa como de cambio y como de protesta ante esto, para mi gusto, es Gladys Marín. No hay otra que un compromiso con los pobres, un compromiso con los jóvenes, un compromiso con la educación, con los verdaderos problemas que en este país la democracia cristiana, el gobierno de Frei, el gobierno de Elwin le han hecho como el quite. Ese también puede ser tal vez el retrato de Gladys, que sabe ser tierna y dura, dura y tierna en el combate y en la amistad. Así, de dureza y de ternura, se escribió La rebelión en nuestro continente, y en ella Gladys es una piedra más de las muchas que levantaron el muro contra el fascismo, primero, contra la impunidad después. Una piedra más, pero una piedra fundamental, de aquellas que se colocan en la base de la tierra para sostener el peso de las grandes construcciones. Es también Gladys, la piedra que los cabros jóvenes arrojan contra los pacos para lastimar su uniformada prepotencia. Es la piedra del camino que se sigue haciendo al andar. Es, en un tiempo marcado por tantas renuncias y deserciones, la piedra que no se quiebra, la pasión que no se pulveriza. Y es también una de aquellas piedras que las olas del mar llevan y traen hacia diversos destinos para anunciar distancias y para guardar misterios. En fin, puede ser muchas cosas, cada uno de ustedes pensará otra y tendrá su otra manera de pensar la Gladys. Puede ser también el amuleto que guardamos en secreto para que nos dé fuerzas en los momentos de tempestad. Y pienso que no debe ser fácil para Gladys ser la piedra que sostiene el muro, la que rehace el camino, la que levanta el puente entre dos orillas para que el terror no complete su objetivo. No debe ser fácil ser todas esas piedras y a la vez seguir siendo ella, la Gladys, la niña de Curepto, la muchacha Amaranto, la mujer que recibe la orden José Martí como una estrella que Cuba coloca en el cielo chileno y americano. Porque no es fácil, no creo que sea casual que una vez más en su vida Gladys tenga que pelear para seguir siendo ella. Y esta pelea nueva, tan dolorosa que hoy libra, es por ser ella, pero también por todos y por todas las que con ella nos reunimos para crear un posible camino. La línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer. Hay grandes alegrías, profundas alegrías, y esa alegría no tiene límite cuando está construida por jóvenes y trabajadores de todo el país que están juntos, de la mano, unidos por el único afán de construir un país libre, soberano, digno. Qué alegría haber vivido la época del gobierno de Allende. No solo trabajar, pero con el alma para que Allende triunfara. Nosotros fuimos muy leales con Allende, muy leales con Allende. Y después para defender el gobierno popular. Nosotros no teníamos ninguna otra opción, porque nosotros también cometimos errores. Nosotros dijimos que íbamos a defender al gobierno popular con lo que fuera, pero no nos preparamos. Y es un gran, tremendo error de un partido revolucionario. No prepararse y llevar a la lucha a la gente confiada. Ese es un error que nosotros tenemos y que lo hemos reconocido y tenemos que decirlo en todas partes para que no se cometa. Pero yo creo que
tenemos mucho, mucho por hacer por delante. Hay que fijar la mirada hacia adelante, lo mucho que nos toca por hacer, junto a los otros pueblos de América Latina, junto a todos los movimientos que están surgiendo, porque otro mundo es posible, como se dice. Todos sabemos que en Chile no tenemos una democracia real. Después de 10 años de transición, estamos estancados y entrampados en la institucionalidad pinochetista. Seguimos sometidos a la constitución dictatorial. A mí me parece que un dirigente político y social, porque ahora hay que hablar de las dos cosas, la actuación tiene que ser siempre muy ligada con la gente. No hay otro camino. Si no, nos vamos a equivocar 100.000 veces. Si el dirigente se aleja, o los partidos nos alejamos de la gente, vamos a cometer errores siempre. Porque no podríamos saber todas las cosas nosotros. La gente nos está enseñando todos los días. Es un aprendizaje todos los días. Podemos entregar una idea, pero esa idea mañana va a ser otra idea. Yo creo que el papel del dirigente es muy importante. Tiene que ser un conductor muy sensible, estar atento a lo que la gente piensa, a lo que la gente desea. Al tema de la subjetividad, eso es vital. Los partidos y los dirigentes hemos hecho un aprendizaje en este sentido. Y ojalá que se mantenga. Los partidos estamos muy expuestos a cometer errores muy, muy fuertes en la historia, muy fuertes. Y uno ve que avanza, yo lo digo en relación al Partido Comunista, después de haber pasado por un periodo muy difícil, pero como que tendemos a cometer los mismos errores, a encerrarnos en nosotros. La tendencia un poco a la burocracia, de hacer las cosas sin cariño, sin entusiasmo, porque el entusiasmo es el que permite arrastrar a mucha, mucha gente, o invitar a mucha gente que se incorpore a la vida social, a la vida política, a la vida cultural. Ahora y siempre. Y no me encuentra, pero yo estoy aquí, soy como usted, no he desaparecido, yo soy reflejo vivo, escucho trenes de prisa y gritos de vendedores. Para que pensemos que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. Después de 10 años de concertación, no podemos reunirnos libremente frente a la moneda. Se nos golpea brutalmente, se persigue a quienes elevamos la voz para exigir por nuestros derechos. Pero los chilenos exigimos una democracia de verdad. El pueblo merece y debe hacerse respetar como el único soberano y mandante. Solo así empezaremos a construir una verdadera democracia que nos permita vivir sin tutela militar, con espacios abiertos para todos y sin candados antidemocráticos. Mujeres, hombres que no entienden que un sistema los bote a la calle como cualquier cosa, como si fueran un objeto desechable. Son personas que se levantan cada día con la angustia de no saber qué va a pasar ese día, qué van a hacer para comer, cómo pagar las deudas. La dictadura de Pinochet. Yo no he sido dictador, pero bueno, ellos han tomado el eslogan del pinochero. Y es que Pinochet es muy duro, pero hemos combatido, evitado una guerra civil. No podía ir con sonrisa a luchar por una guerra civil. Se dice que en estos años prácticamente el país ha estado aislado internacionalmente. Momentito, ese problema del aislamiento ya me lo han dicho muchas veces. Arriesgué mi vida el 11 de septiembre de 73. Luché por dar tranquilidad al país, para que usted tenga la tranquilidad sin problema de ninguna clase. Yo no me recomiendo. Analíceme. Si he hecho una cosa mala, perdóneme. Pero creo que sumando y restando, tengo más a favor que en contra. Todo.
torturaron, violaron, ejecutaron e hicieron a desaparecer a miles de chilenos y también ciudadanos extranjeros. Yo fui la primera en presentar una querella criminal en contra de Pinochet aquí en mi país. La dictadura en Chile fue tan larga y tan brutal que dejó marcas, pero que no se borran así nomás. Por otra parte, hace a la gente también más generosa, ¿no? más abierta a convivir con otra gente. Nosotros seremos siempre intransigentes. Todos tenemos experiencias personales, pero imagínate, yo te hablo pensando en la situación de mi esposo, de mi compañero, un detenido desaparecido, miembro de la dirección del Partido Comunista, torturado, entonces, y yo, bueno, la historia es larga, la sé por la gente que estuvo con él encarcelado y por todas las cosas que pasaron. Pero nosotros vamos a salir adelante igual. Ya Pinochet tiene que pasar a ser una historia del pasado, una enseñanza. Porque si acaso el pueblo no lo quiere, puta que no, pues señor. Para que nunca más se cometa eso. Porque estamos expuestos constantemente a que los derechos humanos se violen, hay que estar atento a eso. Y crear un gran movimiento mundial por los derechos humanos. Así como es urgente crear un gran movimiento mundial por la paz. Yo estuve en la Juventud Obrera Católica. Ahí fue donde primero encontré un hueco para mi inquietud. Juventud Obrera Católica. Me ayudó mucho, fíjate, me ayudó mucho. Cualquier hombre, cualquier mujer que se ponga en esa línea a trabajar se encuentra necesariamente con los cristianos desde su fe. Y eso es lo que permitió el encuentro de cristianos y marxistas en tiempo de la dictadura, que fue, yo creo que fue muy provechoso para, por un lado, echar abajo mitos que no tienen ningún fundamento, y segundo, darnos cuenta que lo que nos une a todos los seres humanos es defender la vida y la humanidad, ¿no?, para hacerla más plena. Ahora encuentro que quizá este acercamiento también muy natural, que en esta época, y aquí en Cuba también lo encontré, hecho con los sectores católicos de Chile, que han sido muy diferentes, me han venido a saludar aquí mismo, traer salud de comunidades de base cristiana, y eso ayudó mucho. Bueno, yo participé en la Juventud Obrera Católica, como te digo, por inquietudes, porque tenía demasiadas inquietudes. De pura rebelde que era, oye, me acerqué a las Juventudes Comunistas, milité durante muchísimos años en las Juventudes Comunistas. Ahí me fui, como se dice, formando. Ocupé distintos cargos, lo que es muy bueno, desde no solo estar en una célula, y además siempre militando. Nosotros militamos con un grupo de trabajadores, no los estudiantes aparte, sino, bueno, nuestra estructura. Y eso a mí me ayudó mucho, 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 conocer a la gente. Yo le tenía un tremendo respeto a los trabajadores, a los que militaban, porque eran obreros, y ellos nos daban las clases a nosotros. Y esa para mí fue una enseñanza muy fuerte, muy fuerte. Bueno, ingresé a la Juventud Comunista y ahí ya me anclé para siempre. Quemé todas mis naves para quedarme en el comunismo, y desde ahí hacer una política amplia de alianzas, con distintos sectores sociales, con una vida cultural también muy rica. 11 de septiembre, fecha negra, fatídica. Y no solo para el pueblo de Chile, sino en general, fue un golpe tan grande para todo lo que estábamos construyendo con Allende. Porque ahí se quiso hacer el de cortar de raíz y que el ejemplo de Allende no fuera para otros lados. De aquel hombre me acuerdo, a puro pie deshizo la distancia y no llevaba espada ni armadura. El 11 de septiembre había llegado hacía
dos o tres días a Chile, porque estaba en el Festival Mundial de la Juventud, que estaba realizando en Berlín, y recorrí varios países llevando el mensaje, un mensaje de Neruda para los jóvenes del mundo. Entonces la verdad, oye, que el golpe nos encontró a nosotros desorganizados. No teníamos forma de protección, ni de los dirigentes, ni de los militantes. Y entonces yo salí ese 11 de septiembre muy temprano en la mañana. No sabíamos nada, éramos unos angelitos inocentes. Y me dirigí al local del partido, que está a paso de La Moneda, y ya La Moneda está sitiada por todo. Yo no tenía duda que tenía que encontrar a algún compañero en el local, pero en el local prácticamente ya no había gente. Yo fui la última persona que habló a nombre del Partido Comunista por la radio. Yo hacerme responsable de llamar a combatir, a como fuera. Permanecí una hora. Esas cosas además que se dan por casualidad, que no haya llegado la policía, todo. Y yo después seguí buscando contacto. De ahí me dirigí hacia el local del partido, de un regional parece que era. Y ahí me encuentro con los dirigentes, con el secretario del partido, y bueno, cada cual haga lo que pueda hacer. Terrible. Uno que había nacido dispuesto a combatir, a morir combatiendo. Y ahí yo me fui al local de la Juventud Comunista, me reuní con los jóvenes, me despedí de ellos, y tomamos ciertos contactos para seguir para adelante. Pero así nos sorprendió el golpe. Una cosa, pero yo diría que una tremenda irresponsabilidad, que los comunistas tenemos que analizarla muy bien, porque no solo para que nunca más pase, sino cómo pudo pasar. Yo estoy segura, sabiendo que tenemos un pueblo que lo hubiésemos llamado a defender, habría salido, habría sido la matanza. Pero uno no sabe qué es lo que era preferible. Tuvimos que asumir, felizmente, esto lo habíamos conversado con mi compañero Jorge Muñoz, que hoy día es un detenido desaparecido. Lo habíamos conversado que cada cual tenía que seguir asumiendo su responsabilidad. De ahí ya nos separamos para asumir todas las cosas que venían, que nosotros no sabíamos lo que podía venir, pero yo tengo la alegría de decir que nosotros asumimos el papel que nos correspondía en el momento más crítico. Ayudamos a salvar otras vidas humanas, ayudamos a salvar a gente de las torturas, que era para mí lo más terrible. Yo pienso también cuántas veces he pensado en Jorge, mi compañero, qué cosas nos habrán pasado con él, con el odio mortal que nos tenían. Dicen que cuando lo detuvieron en la calle Conferencia, en Santiago, la policía gritaba: aquí está el marido de la Gladys, María, el marido de la Gladys, con mayor saña. En la desdicha de no verte más, levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de la carne. Levántate, sido en vano el sacrificio de mi cuerpo. Hasta siempre, amor. Es que el heroísmo de la gente mantuvo al partido. Pero insisto que en la conexión con el pueblo, porque en las más difíciles condiciones siempre es posible estar en contacto con la gente. Ya, yo viví 17 años clandestina, entonces lo sé. Yo lo sé, que uno se puede mover por aquí, mover por allá, de dejar recado, escribir, organizar el contacto con el partido. Y el partido con la gente, el partido con la gente. No el partido para defenderse él, no es la sobrevivencia del partido, es el pueblo, para él estamos. Entonces, así, yo creo que así avanzamos. Con mucho convencimiento, con mucho amor por las ideas. Yo estuve en la embajada de Holanda, ahí me dieron un asilo, y después ya me integré al trabajo general de la solidaridad. Y tengo que decir que los holandeses se portaron en general muy bien con la gente que salió hacia ese país. Ya posteriormente yo me empecé a mover por todo el mundo, puedo decir así,
reclamando la solidaridad con la lucha del pueblo de Chile. Y ya posteriormente, ya trabajando absolutamente clandestina, las cosas eran distintas. Con una necesaria dosis de audacia, yo salía todos los días de la casa como quien va a trabajar a algún lugar. Había montado para que los vecinos pensaran en eso, que yo trabajaba, que salía regularmente. Permanecer todo un día en una casa, estar ahí sin saber quién eran, leer, escribir, pero no tener contacto más allá, porque en eso sí que fuimos muy estrictos. Habían caído las dos direcciones del partido anteriores, dos direcciones completas. Ir armando la red, buscando una persona aquí, otra persona acá, dando nombre a la gente más segura, buscando y corriendo riesgos, lógicamente, corriendo riesgos. Pinochet logró meternos a alguna gente, infiltrarnos gente. Eso es lo más peligroso, eso es lo más peligroso, cuando se infiltra alguien adentro. Pero yo creo que en ese sentido el trabajo clandestino del partido, y no solo el partido, sino de toda la gente que luchaba, fue un ejemplo. Que habrá que escribir mucho sobre eso, hay material, pero para de enseñanza, para hacer película, para hacer novela, para que nunca más vuelva a pasar. Si es para eso, para que nunca más. Aprender de lo que es el fascismo es para eso, para que el fascismo no vuelva. La matanza era una cosa enloquecida. Los compañeros míos, a quien yo los quiero y los querí y los quiero, a los degollados. Los degollaron vivos. Mis hijos que, bueno, vivían con amigos, compañeros, vivían en una calle terminada. Entonces yo, inconscientemente, me iba a pasear por esa calle a ver si los veía. Y un día en la noche, Rodrigo, mi hijo, sale de la casa a encontrarse con algunos amigos, parece que eran, unos jovencitos como él, y yo instintivamente lo sigo cuadras y cuadras, mi hijo detrás. Y en un momento él se da vuelta, incluso así, pero una cosa, y yo me escondí detrás de un árbol. Pero los tuve, esa cosa que no me podía retener, lo seguí cuadras y cuadras y cuadras. Otra vez, imagínate las casualidades de la vida, yo tengo compañeras y amigas maravillosas que hicieron de mamá de mis hijos. Teníamos que llevar al menor, llevarlo al otorrino, tenía que verle una cosa del oído, ¿no? Y va saliendo de la casa y yo los veo. Me pegué a la pared, bien pegadita a la pared, para que no me fuera a reconocer. Pero imagínate esas cosas muy fuertes, muy fuertes. Pero que uno tiene que aprender a llevarlas adelante, ¿no? Hasta que llegara el momento que me volviera a encontrar con ellos. Ellos decidieron, me mandaron, como ellos sabían que pensaban que yo estaba en otro lugar, que estaba en Moscú, qué sé yo, me mandaron así, nosotros no aceptamos más no verte. O nos ves, o no me dijeron así, pero deja de ser nuestra madre, ¿no? Entonces, ante ese ultimátum, tuvimos que armar todas las cosas para que me vieran. Pero insisto, fue un encuentro tan desgarrador, muy desgarrador. Pero ya después empezamos a salir allá, a caminar, ellos son bastante deportistas, a correr, y eso nos fue acercando mucho de nuevo a reencontrarnos, ¿eh? Y ya con eso quedamos con fuerza suficiente para llegar ya al reencuentro definitivo, cuando ya pudiéramos salir de la dictadura brutal, total, que todavía se mantiene, como te he dicho, muchos rasgos en Chile. Pero lo que con Pinochet la cosa, pero era insoportable. Ya el momento que me encontré con ellos fue antes que saliéramos nosotros a la legalidad. Nos reencontramos y al mismo tiempo fue como que nunca nos hubiésemos separado. Y empecé a reconocer a mis hijos, ya de haberlos buscado niños, los encontré unos jovencitos, ¿eh? Reconocernos físicamente, emotivamente, pero fíjate que eso ha hecho mucho más fuerte la relación entre nosotros, ¿no? Con incomprensiones, con todo lo que tú quieras,
pudimos caminar, conversar. Conversar con mucho dolor, yo diría, pero conversar. Sí, la vida es hoy. Porque la vida hay que vivirla plenamente todos los días, la vida es hoy. Lograr la felicidad de la humanidad, de los seres humanos, lograr la felicidad. Y eso se consigue en un mundo de paz, donde los millones y millones que se destinan a los gastos de guerra se pueden destinar a la construcción, a levantar también un mundo de felicidad para todos. Como dice nuestra gran poetisa y escritora Gabriela Mistral, no es una jalea dulzona, sino tiene un elemento de lucha. La paz es un elemento de lucha. Esto de que otro mundo es posible, es posible. Siempre que luchemos por otro mundo posible, nadie lo va a regalar. Entonces todo es una lucha permanente. La lucha por la paz, la lucha por la vida, la lucha por los niños, la lucha por la igualdad de las mujeres. Todo es una lucha y un cambio permanente. Así lo siento. Quiero seguir sintiéndolo hasta el final de que la vida es hoy y que vale la pena vivirla.